con la alegría inmensa de saber que hemos cumplido con la palabra ofrecida y con la satisfacción de haber hecho realidad una obra, un sueño para los quinideños y en este caso especial para el barrio 24 de Mayo, corto la cinta para solemnizar la calle adoquinada del acceso principal al barrio 24 de Mayo y a los demás sectores de las comunidades rurales que tenemos aquí para adentro. Felicitaciones al barrio y que viva el barrio 24 de Mayo. Con el entusiasmo de los moradores del barrio 24 de Mayo, concejales, gobernadora de Esmeraldas, el alcalde de Quinindé, Manuel Casanova, realizó la entrega oficial de la construcción de 200 metros lineales de adoquinado, que permite una mejor movilidad de vehículos que intentan acceder hasta este sector y más de 20 comunidades que se comunican por este ingreso. Hoy esa realidad cambia con la decisión firme y política del burgomaestre quinindeño. Y felicitarlo a Manuel, porque Manuel no ha sido un alcalde solo de escritorio. Ha salido a la ciudad capital a tocar las puertas de los diferentes ministerios, del Banco del Estado, para hacer la obra que se ha hecho en estos 6 años que llevamos de administración. Porque son con recursos propios, con autogestión, con planificación, que se logra llevar el bienestar a los barrios. Estas son obras que enaltecen y llenan de orgullo, porque ahora sí se está sembrando ese progreso que se había esperado por décadas, manifestaron los moradores del sector. Es el único alcalde que viene cumpliendo con las obras que nosotros necesitamos. Adelante, señor alcalde, que nosotros le apoyamos. Nosotros estamos siempre con la Revolución Ciudadana. No hay más ciego que el que no quiere ver. Las obras con esta revolución se están multiplicando. ¿Y cómo decimos que no hay obras? Si en este barrio estábamos totalmente agradecidos con las obras que se vienen dando. Y decirle, señor alcalde, y el apoyo incondicional de los moradores de ese barrio están con usted. El burgomaestre quinindeño enfatizó su compromiso de continuar trabajando por mejores días para todo el cantón. Se ha avanzado mucho, hemos caminado bastante, pero todavía lo que falta por recorrer es más grande todavía. Ese es el compromiso que tenemos las autoridades, ese es el compromiso que tenemos los hombres de bien. A los 200 metros lineales de adoquinado del acceso principal del barrio 24 de Mayo se suma la colocación de redes de agua potable, construcción de un tanque de almacenamiento de 500 metros cúbicos para dotar del servicio de líquido vital a este barrio y el barrio Los Ángeles, construcción de aceras y bordillos, reconstrucción de la cancha de uso múltiple, construcción de muros de contención para proteger viviendas asentadas en la parte alta del sector, obras que fomentan el progreso y desarrollo en este barrio y el cantón Quinindé.